Un final un poco triste el de este video, pero pues qué mejor manera de empezar que con Ozuna y tu foto este fin de semana, tu parche con Nicknay. Pues les damos las bienvenidas a todos los que nos están sintonizando una vez más esta tarde de sábado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer este fin de semana? Cuéntenos a través de redes sociales, @mix102.5. Bueno, por Mix también, que es patrocinador de Nicknay, pero @Nicknay guión al piso TV en Twitter e Instagram y en Facebook Nicknay TV, que ustedes ahí también pues nos están escribiendo qué van a hacer este fin de semana, además que pendientes porque tenemos concursos que a ustedes les pueden interesar para estas fechas. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Mi vida, hola, mi mai. Besos para ti. Ay, qué coqueta. Besos para todos ustedes que nos sintonizan, que no se pierden Nicknay. Hoy es sábado, qué rico fin de semana. Bueno, ¿qué tal, ¿qué gato? Ser? Estos tres puentes, decime, ¿qué hiciste todos estos puentes? Pasear, paseé, viajé, trabajé, hice de todo un poquito. Qué rico, es que tres puentes dan para mucho, y aparte de que este fin de semana que pase, la otra semana, tiene también otro festivo, mejor dicho, se acabó el año. No, es que en Colombia tenemos muchos festivos. Me encanta, de hecho es uno de los países con más festivos en el mundo, creo que contamos con 18, 19 festivos en el año. Imagínate. Pues hay que aprovecharlos muy bien, señores. Pero para este fin de semana, también aprovechando, tenemos muy buenos invitados que ustedes van a darse cuenta de qué se trata, porque ¿usted conoce el término Instagramer o Instagramer? Instagamer, bueno, tiene como varias formas de decirlo. Yo sé, dígalo claro, como gato, sea. No, si es que eso está haciendo una revolución. Es tendencia. Global. Bueno, ¿a quién le gusta a usted de redes sociales? O sea, ¿a quién ve en redes sociales? Bueno, obviamente, no porque seas mi compañero, no hagas caritas, pero me encantan tus videos y me los he visto casi todos y la verdad es que me fascinan. El de la rubia, bueno, ya sabes que es mi debilidad. Pero también, ¿por qué no? Me voy a mojar y confieso que soy súper fan del Mindo. El Mindo, a mí me gusta mucho la Segura, por ejemplo. La Segura también, me la Monaguita. Me gusta, ¿cómo se llama esta niña? Luisa, la de acá, Fernanda. No, Melissa Gutiérrez. ¿Melisa? No, es que hay varios, hay muchos hay muy buenos. Hay bastantes, y la verdad es que todos son muy buenos, como los invitados que también tenemos aquí, que son muy buenos y los videos de ellos también son. Así es, son videos, son muy chistosos, pero bueno, dejemos que ellos sean los que nos cuente, así que démosle la bienvenida a Juan Camilo Snau y a Felipe Baena. Felipe Baena. Muchas gracias. Tiene puro apellido como de comercial. Felipe Baena, ¿cómo están? muy bien, gracias. Bien, están como nerviosos, ¿no? Eso noto. Un poquito. ¿Cuál es la diferencia de una cámara de televisión, por ejemplo, a una de las que ustedes graban haciendo videos de Instagram? La verdad es un poquito como más el equipo. No estamos acostumbrados como a ver tantas cámaras, a ver tantas luces. Es algo un poquito más complejo. Hagan de cuenta que van a grabar un video para Instagram. Pero entonces preguntemos la esencial. Y es, ¿por qué les dio por hacer videos en Instagram? Juan. Bueno, yo de por sí siempre he sido como el payaso de la clase. Yo de por sí siempre que la recocha, que siempre en el salón la recocha con los compañeros, incluso hasta con los profesores, yo siempre los hacía reír. Entonces yo dije como, bueno, yo debería llevar eso como a otro nivel, ¿será que yo hago reír a otras personas? Entonces me di como esa tarea, entonces subí mi primer video que me inspiraron mis compañeros a subirlo y empecé. O sea que tú debes de tener como varias partes de disciplina. ¿O me equivoco? Pues, no. Porque si eres como el payaso de la clase, como el que recocha. Ahí molesta, el recocha, ¿no? Pues, confiésalo. Pues, es imposible creer, profe, soy uno de los mejores en el salón. Sí, ve, le pasa lo que a mí, o sea, yo era uno de los más recocheros, pero también uno de los más aplicados. También los más pilosos, ¿no? 50-50. No mezclan como el ámbito de recocha con el tema ya académico, o sea, que va... cada cosita como en su exacto lugar, ¿no? Ah, pues bueno, súper. Ahora, cuéntenos, por ejemplo, tú, Baena, ¿cómo se inspiran para grabar contenido diario? Nosotros nos inspiramos más por lo cotidiano. Cotidiano. Por las cosas que uno ve que pasan a diario o por, de pronto, por anécdotas de la propia vida de nosotros. Cosas que nos han pasado y las podemos llevar a otras personas, como mostrárselas a los demás, cómo nos han pasado, cómo les puede pasar a ellos también. Claro, lo que nos pasa pues a diario, ¿no? En nuestras casas, a nuestros familiares. Ahí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, uno de los videos.
Son varios amigos, de hecho invitan de pronto a sus amigos y graban o todos hacen video. ¿Todos hacen video? Sí, todos hacemos video, sí, mira, es que es un combo grande. Ahí estamos viendo algo de lo que hacen estos muchachos en Instagram. Bueno, a propósito, ¿cómo son los Instagram? Yo aparezco en Instagram como arroba Juan Camilo Snow. Y el mío es arroba dímelo vaena. ¿Arroba qué? Dímelo vaena. Dímelo vaena. Ah, re bien. Bueno, bacano. Entonces, una pregunta que tenemos que hacer y es que, bueno, también ustedes, ¿con quién les gustaría colaborar quizás más adelante? O, bueno, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes como Instagramers? Porque obviamente hay un objetivo, ¿no? Yo pienso que yo grabaría con el Mindo. ¿Con la el verdad, Mindo? Yo siento que la conexión, yo sé que me llevaría bien con el Mindo. Con el es negro como el tipo, con el negro también, con el negro está claro. El negro incluso jurado. El negro jurado. Son como ese tipo a lo callejero, relajado. Ese. Es que son todos tan buenos, o sea, cada uno es diferente, cada uno claro, le da su toque personal, pero todos son buenos. O sea, es no que, hay ninguno que uno diga, ay no. La ventaja es, o sea, es que como uno de los secretos es que sí, o sea, todos hacen contenido para redes sociales, pero el plus está en que como cada uno es diferente, tiene su personalidad, su estilo de vivir, su manera de ser, eso en los videos obviamente queda más que plasmado. Se por nota, eso, claro. Por más que hagan todos el mismo contenido, por ejemplo, hablando de la tendencia de J Balvin, que ahora todos están grabando con el numeral Mi Gente y están metiendo la canción de J Balvin, la nueva, o sea, todos hacen el mismo video, pero cada uno a su estilo, manera y todos toque, son válidos. Con su toque personal. ¿No? Bueno, ¿y tú, Aena, con quién te gustaría grabar? Me gusta mucho Garay. Garay. También me parece muy bueno Machi. Machi. Y la Manu Rayo. Y Manu Rayo. La Manu Rayo sí. También es muy buena. Bueno, ahí está. Y bueno, algo que nos quieran contar, algo que no sepa todo el mundo, pero que ustedes digan, hablemoslo aquí. Bueno, del mundo de los Instagramers, estoy hablando ahora, no me vayan a salir. Con bueno, cosas cosas privadas, no, güey. Bueno, del mundo de los Instagramers, por ejemplo, de mi parte, sí. A mí me gusta hacer como un poquito algo diferente a lo que hacen los demás. Por ejemplo, meterle un poquito como más de acción. Por ejemplo, a la gente le encanta verlo uno golpeado y le encanta a la gente verlo uno sufriendo y todo. ¡Qué trágico! Exacto. Demasiado. Entonces, a mí me gusta como meterle ese toque de acción a todos mis videos, como que les gusta a la gente. Me demoro demasiado grabando un video. Bueno, muchísimo. Pues, una logística total. Pues, sí. Bueno, no tanto. Pero bueno, igual, ahora ya que entramos en ese tema, cuéntenos cómo es el proceso, pues, para comenzar, tu tema, quedas la idea aquí en la cabeza, luego llamas a tus amigos, hagamos esto, 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 y empiezan, o cómo es pues, el proceso. Lo chistoso de eso es que yo estoy aquí, entonces yo digo, se me ocurre esto, entonces si pasa esto, esto, entonces yo me lo imagino, entonces no, vengan tal, exacto, entonces se me ocurre una idea, entonces necesito tantos hombres, tantas mujeres, muchachos, vengan, que hagamos un video, o lo planeamos, puede que nos, no sé, si nos imaginemos algo y muchachos, grabamos tal día, o nos juntamos un día solo a grabar videos. Ah, qué chévere, o sea que... También algunas veces es espontáneo, ¿no? Como hoy, sí. Que llegamos temprano y nos fuimos para acá, para el centro comercial, exacto, y dijimos, bueno, aquí hay que hacer un video. Y ya hicimos la idea y pedimos permiso en el parqueadero y pedimos permiso a los vigilantes y grabamos el video en el centro comercial. O sea, no fue algo que planeamos, sino que como que, bueno, llegamos temprano, ¿por qué no grabamos esto? Ajá. Como los cantantes cuando de repente les llega la inspiración y tienen que coger rápido un papel y un lápiz y plasmarlo, sí, así sí, mismo. Ah, pues. Es un asunto más como... Aparte de hacer videos, ¿qué hacen por la vida? ¿Qué se dedican? Porque me imagino que de Instagram no están viviendo. Bueno, yo sigo estudiando. Yo estoy en el colegio todavía. Y ¿cuántos pues, años tenés? 18. 18. Estás en 11, décimo. En décimo. En décimo. Sí, no me ha ido muy bien que digamos en el colegio. Pero pues ahí vamos, gateando, pero ahí vamos, como J Balvin. Y pues sí, es lo único que... Algo así como, ay, también ando con un amigo, es cantante, y pues yo mantengo con él para arriba y para abajo, vamos a estudios, vamos a grabar videos, cuando no es con Camilo grabando, es estudiando con la música o con él, no más. ¿Y tú? Yo tengo 16 años, yo soy el más menor, o sea, lo chistoso de esto es que yo soy el menor de todos los que hacemos videos, o sea, yo soy el menor de todos. Pero después de tu combo.
Exacto, eso. Del combo. Soy el menor, incluso también de los otros Instagramers, yo soy el menor. O sea, vamos a grabar que hay, ¿cuántos años tiene? 16, y no me creen. No, Manu Rayo tiene 15. ¿15? Manu Rayo tiene 15, Lau González tiene 15. Melissa también es jovencita, ¿verdad? Melissa Gutiérrez no, ella ya es como mayorcita. ¿Sí? Ah, pues se ve muy, muy joven. ¿Sabes qué? Es una cosita así. Porque, exacto, muy chiquita. Rebajita. Como yo. Eso, así, bajita. De tamaño petit. Ahí estamos viendo uno de los videos que hace arroba Juan Camilo Snow. ¿Con W al final? Sí, con W. Ahí aparece Felipe. En este no. No lo he invitado. En este no, no pude, estaba ocupado y no pude ir. Ah, mira, el que estamos viendo en pantalla, a mí me gusta muchísimo. Ese man me encanta también bastante. Yo lo sigo a él, él es Dime Junior. Es muy bueno. De hecho, quedamos de grabar. Pero estuve en Medellín, así que Dime Junior, si estás viendo, está pendiente la grabar. ¿Has visto que, o sea, en la casa ajena hace de todo, limpia, barre, trapea, y en la casa de la mamá no hace nada, se la pasa estirado ahí, por eso lo agarra a chancla o a escobo, no sé, pero... Incluso ese video fue, o sea, fue algo espontáneo, algo de la nada. Estamos en la casa de mi amigo Zulaga 3, él también hace videos, y entonces como que, bueno, entonces yo dije, muchachos, nos quedamos a dormir aquí, pero entonces al otro día hacemos aseo. Entonces yo dije, bueno, pero yo llego a mi casa y yo no voy a hacer nada. Entonces yo dije, tenemos que hacer un video de esto. E incluso también la mamá de Zulaga también nos ayudó mucho en el video, y lo hicimos, o sea, fue algo así que salió de la nada. ¿Sabes que a mí me encanta eso? De que las mamás se involucren también, o sea, Doña Socorro Bernal, ya sabemos todos que es la mamá del Mindo, ella se ha involucrado en casi todos los videos de él y son geniales. ¿Tú has incluido algún familiar, Gato, en tus videos? Hasta el momento en YouTube sí, a mi hermanita Sofi, y en Instagram no, pero me la están pidiendo, voy a meter a Sofi. Es que queda chéverísimo que la familia también se incluya ahí, que también muestre sus dotes actorales, ¿no? Sí, no, es que de hecho Sofi tiene su fanática. En estos días estábamos en un centro comercial y de hecho se fueron a saludarla, fue a ella. Y yo como que, hey, el canal de YouTube es mío. Pero todo el mundo era Sofi, Sofi. Te está robando protagonismo. Y yo como que, hey, el canal es mío, ¿cómo así? Pero ¿y ustedes han incluido algún familiar en sus videos? Así directo, la mamá, el papá, el tío, la hermana. Pues a mi mamá no le gusta, o sea, mi mamá me apoya demasiado en los, yo creo que ella es la que más me impulsa a mí a grabar. Hace spam con ella. Pero ella dice como que no, o sea. O sea, yo la apoyo, pero de cámara para atrás, sí, no. Si quiere lo grabo. Es capaz de grabarme, pero no de salir. Listo. ¿Y mi hermano? Es muy chévere, muchachos. Entonces, recordémosles nuevamente a todos los televidentes las redes sociales para que vayan, los stalkeen, vean los videos que ustedes tienen para ofrecer y pues nada, despáchense, muchachos. Bueno, mis redes sociales son arroba dímelo Baena en Instagram, en Snapchat, Felipe27 Baena, y en Facebook me pueden encontrar como Juan Felipe Baena. Bueno, a mí en todas las redes sociales me encuentran como Juan Camilo Snow. Todas. Así todas. Es fácil, licenciado. Así es fácil. Listo, muchachos, entonces esperamos a ver mucho más de sus contenidos y pues que estén pronto invitados acá. Y es gracias. Un placer haberlos tenido aquí en nuestro sofacama de Big Name. Nosotros por ahora nos vamos con video musical para empezar a aprender este fin de semana, así que ¿qué les parece si ven esto a continuación en Nickname, tu parche de fin de semana? Que no me conoce, nana. Esta canción también me encanta. Y bueno, como se los habíamos dicho, prendemos el fin de semana con tu parche. Esto es Nickname y nosotros seguimos con invitados especiales, porque hay que destacar el arte, pero este es un arte muy particular. Ana Carolina no vino hoy porque tiene, ¿cómo se llama? Tiene permiso, pero mandó el reemplazo, que es una mini Ana Carolina que está aquí. A ver si le pueden hacer un acercamiento a Caro. La va a entrevistar a la mini. Bueno, pues esa es la versión miniatura y en porcelanicrón, se dice, en porcelanicrón de Ana Carolina, que bueno, al parecer, o sea, yo la estoy viendo y literal sí se parece demasiado, se parece mucho a Ana Carolina. Súper linda. Pues tenemos aquí a la persona que lo hace, él es Fer, lo va a decir Fer, Fer Claros. Fernando Claros está aquí con nosotros y bueno, bienvenido a Nickname. Bienvenido.
don Fernando. Muchísimas gracias. Muy de antemano te digo, muy ¡ay, mírenme a mí! Ese soy yo, súper igualito, con una camisa de Mickey Mouse. Me encanta mucho. Súper. La verdad está muy chévere. Ese soy yo, ese es mi muñequito. Y pues nada, ya vieron a Ana Carolina. Ve, te felicito de antemano, es un arte muy bacano. Muchísimas gracias. Ah, ¿cómo? O sea, es que no me explico cómo alguien termina haciendo muñecos miniatura. ¿Me puedes explicar tú? Pues mira que yo tengo un hermano mayor y él daba clases hace años en Confandi. Sí. Y a raíz de eso yo aprendí de él, me contagió el arte. Y a través de los años fui como mejorando hasta el punto en que ya me atreví a hacer personas y me ha ido muy bien. Sí, hasta y me ha ido muy bien en lo que he intentado hacer. Un ejemplo es que te hice a ti y a Ana Carolina. Por lo menos yo sí quedé muy igualito, yo quedé súper feliz con mi muñeco miniatura, de hecho lo tengo en un lugar especial en mi cuarto. Y pues nada, pero esto, bueno, tú eres el artista, pero detrás de esto hay una empresa, hay un emprendimiento. ¿Cómo es todo esto? Sí, realmente yo pensé en qué soy bueno y yo la casualidad pues de que quise volver mi hobby un emprendimiento. Entonces dije, bueno, yo soy bueno con las manualidades, ¿qué puedo hacer con eso? Y así fue que comencé poco a poco a darme a conocer en la universidad. Después fui pensando un nombre para la empresa y un día me animé gracias a una exnovia que me animó. ¿Sí? Me dijo, veo, vos tenés mucho talento, hacelo, yo te apoyo, y salió la idea para adelante. El 26 de julio empecé, ya casi cumplo un año. Genial, y en un año mira todo lo que has hecho. Ya su primer aniversario, ya estamos listos a celebrar un añito. Pero bueno, aparte de personas miniaturas, ¿qué es lo que desarrollas también? Como Pixel Goom, que me imagino que se llama así la empresa. Sí, la empresa se llama Pixel Goom Accesorios. Bueno, ¿qué podemos encontrar para las personas interesadas en mandar a hacer, aparte de su mini yo, ¿qué otros servicios se ofrece? Además de hacer caricaturas de personas, también hacemos diferentes muñecos de animados. Hacemos. Por lo menos yo tengo una amiga que le gusta mucho Hello Kitty, o a mí que me gusta mucho Mickey Mouse. Exacto, ¿sí? Podríamos hacer el muñeco de Mickey Mouse, tú me envías la foto y ya basándome en esa podría sacarla. Ah, vio que. ¿Anime también haces? He intentado. Son siempre espectaculares, ¿no? Es más difícil. Es más difícil, pero sí. No imposible. No, lo sé. No, pero si eres capaz de hacer esos muñecos, tienes que ser capaz de hacer maravillas también con tus manos. Lo he intentado. Claro. Bueno, y ahora cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es tu parche de fin de semana? ¿Qué te gusta hacer, aparte de muñequitos miniatura? No, pues, por lo general, salgo a rumbear con dos amigos. Como los tres mosqueteros. Siempre somos los tres para arriba y por abajo. El trío la la la. Sí. Fernando, ¿cuánto tardas tú en crear un muñequito de estos? O sea, ¿cuántas horas? ¿Cómo es el maní ahí? Pues mira que el material como tal se tiene como un tiempo de secado, entonces tengo que dejarlo reposar. Pero así a ojo son como 2 días para que no se dañe mientras lo hago. Bastante tiempo. Uh-huh. Luego pintarlos con delicadeza. Pero no son 2 días así, sino que digamos hago 4 horas una cosa, tengo que esperar a que se seque y después sí volver y seguir. Okay. Como... pues es un proceso largo igualmente, ¿no? Hay que tener mucha paciencia para eso entonces. Bastante. Sí, se nota que tiene paciencia. Él es como total. Todo relajado. Marí, mira, es igualito la señora. Son aretes. Ah, son aretes. Veas que también hace aretes. Es igualita. Los aretes están preciosos, son muy tiernos. Muy bonitos. Bueno, ¿en dónde podemos encontrar este tipo de accesorios? Pues mira, aquí en Cali hay 3 tiendas físicas donde pueden encontrar a Pixel Goom. Sí. Una de ellas se llama Mishka, que la encontramos en Granada. En Granada. Sí. Otra que es Shinsei Store, que es una tienda de anime en Junín. Y en la grafitería, que es una tienda que queda en la calle de La Escopeta. No sé cuál es una la tienda calle urbana. De La Escopeta. ¿Y tus redes sociales para que la gente esté ahí súper pendiente, conectados y sigan tus trabajos, vean todas las fotos que tú subes?
el Facebook, el Instagram, Twitter, todo lo que tengas. Vale, en Instagram pueden encontrarnos como @pixelgun, raya al piso, accesorios, y en Facebook como pixelgun, accesorios con la A mayúscula. Ahí está. Genial. Para pendientes, que se antojen, y si quieren un mini yo para tenerlo de adorno, de verdad les resulta muy efectivo. Además que es bonito, yo lo tengo de adorno, por ejemplo. Y mira, Ana Carolina muy seguramente lo va a tener también. Pues nada, ahí está la invitación hecha para que ustedes hagan este tipo de pedidos y vayan y conozcan un poco de lo que es Pixel Gum Accesorios. ¿Algún teléfono? Celular 315-6838-717. Ahí está, 315-6838-718-717. Para que ustedes vayan y los visiten. Y bueno, este programa fue presentado por House Spa como en casa. Así que pendientes de nuestras redes sociales, porque estamos dando exfoliaciones y tratamientos faciales gratis a nuestros seguidores. Así que lo único que deben hacer es seguirnos en Facebook como House Spa. Claro, masajes, qué rico. Masajes, además también hay parche para fin de semana. Y también saludos para el parche de Mix. El parche de Mix está muy chévere. Mix 102.5 FM es tu parche también de fin de semana para que se conecten ahora desde las 5 de la tarde con el Super Mix, mezclas en vivo que ustedes también pueden pedir sus canciones. También un saludo muy especial para Camisetas Play que me viste el día de hoy. Gracias, por ahí anda Arturo Play. Luciendo la pueden ir camiseta a Instagram @camisetasplay, que tienen nueva colección y está muy pero muy genial, así que vayan, corran y vean la nueva colección. Espectacular de las camisetas. Camisetas Play. Sí, son muy chéveres. Y también para el centro estética es Lendy Quintero, que es la que se encarga de tener a esta chica así de linda como está el día de hoy. Besos, Slendy, porque siempre nos dejas maravillosas a todas y también a nuestros compañeros los dejas muy lindos. Yes, besitos para ti, que siempre lo haces genial, Slendy, eres maravillosa. Nosotros nos vemos el próximo fin de semana, les mandamos un besazo y un abrazo. Espero que la pasen bien este fin de semana y chao. Gracias, Fernando, chao, por estar aquí. Gracias por vernos, saludos a todos. Chao. Si era tu luz, tu mi sombra, y me seguirías a todas partes.